le va? Bienvenido. Esto es una nueva edición de La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Y lo que usted está viendo, lo que usted está conociendo, es la nueva colección de By Deep. Toda. Todo. Mire estos jeans, color gris oscuro, elastizado, con este detalle aquí, divino. Re cómodos, le digo. Después, este pullovercito. Impecable, mire lo que es. Impecable. Y por supuesto, la campera. La campera, como le dije, todo, en realidad, de la nueva colección. Y hay más, así que en sucesivos programas, toda vestidita por By Deep. Bueno, como siempre, en realidad siempre, vestida por By Deep. La mejor marca en jean. Un calce perfecto. Usted ya lo sabe, siempre se lo digo, vaya, se va a sorprender. Hay muchísimos locales, siempre va a haber un local cerca de su casa. Si no, mire, entre en la página y busque. Usted pone By Deep y listo, direcciones de By Deep y ahí le sale. Bueno, hoy seguimos teniendo programa maravilloso. Usted sabe que estuvimos paseando con Carlos por España y recorrimos muchos lugares. El sábado pasado estuvieron viendo Toledo, hay más de Toledo que no entró el sábado pasado, hoy sí lo van a ver, pero vamos a empezar, ¿sabe con qué? Con Santiago de Compostela. Imperdible, imperdible. Así que no quiero yo extenderme mucho tiempo porque hay mucho para ver y no nos va a alcanzar el programa. Y quiero que entre todo lo que propuse. Así que nos vamos a Santiago de Compostela a conocer un poquito de la historia de este profeta mayor, el profeta mayor Santiago. Vamos allí y nos reencontramos dentro de un ratito. We'll be right back.
La valija llegó. ¿A dónde? A Santiago de Compostela, aquí en Galicia. Mire, Santiago de Compostela, bueno, el nombre Santiago por el profeta mayor, Santiago el Mayor, porque había otro menor, pero esto se debe a Santiago el Mayor. Es un centro de peregrinación. Santiago, importantísimo, decía. Tanto es así que está comparado con las peregrinaciones que se hacen a Roma y a Tierra Santa, como a otros grandes lugares, pero de aquí es importantísimo. Mire, y tiene muchas rutas. Usted oyó hablar de la Ruta de Santiago. Bueno, las rutas de Santiago, la más famosa es la que viene desde Francia, el sur de Francia, y recorre todo el norte de España para llegar aquí a Santiago. Pero hay muchísimas rutas más, desde el sur de España, desde Inglaterra, desde Portugal y desde Italia. Rutas de Santiago, muchísimas, pero ya le dije, la más famosa es la del norte de España. Y aquí también famoso en esta catedral, que yo me voy a girar un poquito, ahora está en obra de restauración, de mantenimiento, se invierten millones de euros en su refacción. Después vamos a entrar y visitarla. Pero aquí famoso este ahumadero Botafumeiro, gigantesco, que tiran. Ojalá tengamos la oportunidad de poder verlo, así se lo muestro. Cualquier cantidad de turistas, que mírenlo, mire, yo quiero que lo enfoquen. Y esta plaza, que es hermosísima también, con una arquitectura impresionante. Uno llega aquí, los típicos caminantes de Santiago, con sus bastones.
Estamos aquí en el Seminario Mayor, frente a la Catedral. Es una hospedería. Es hermoso, tiene buenos precios y además tiene un restaurante, le dan de comer. Así que, mire, a esta hora es lo que vamos a hacer. Vamos a almorzar aquí, un menú, vamos a ver qué nos van a dar. Pero mientras caminamos por este claustro, mire qué hermoso el patio. Carlitos ya entró. A ver. Bueno, y ahí tiene el menú con las opciones, 12 euros. Y allí es la hospedería. Después vamos a pasar para ver. Bueno, le dije que entraba a la recepción de aquí, de la hospedería de Santiago de Compostela, frente a la Catedral, para averiguar los precios. Ya los averigüé. Resulta que tiene las habitaciones antiguas a 40 euros. Y de la parte nueva, que se construyó, 65 euros la noche, la habitación doble. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté. La diferencia me dice, bueno, obviamente, lo nuevo, usted entra, tiene su baño con un toallero moderno, con secador de pelo y demás. Le digo, ¿y la parte vieja o de los peregrinos, como lo llaman ustedes? Y me contestó, bueno, ahí tiene también el baño, pero mucho más antiguo, lo tira a cadena y demás. Yo digo, ¿qué importa? No sabe, son habitaciones ambas confortables, divinas. Pero ahora, ¿sabe qué? A ver, Carlitos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comer. Así que no te me vayas, vení. Ah. Nosotros lo dejamos. Usted no se vaya a hacerse un mate. Acá es la una del mediodía, así que nos vamos a comer. Lo esperamos. ¿Al comedor de la...? Ah, sí, acá, al comedor del seminario. Seminario Mayor. Esto es La Valija, el programa que le propone conocer el mundo, conociendo su gente, hoy desde Santiago de Compostela. Buen provecho. Hasta luego. ¿Pan? ¿Dónde? Ahí, pan muy y bien. Vino. Y vino. Exquisito. ¿Sí? ¿Rico? El pan exquisito, casero. Pan hecho bien acá, casero, ¿no? Lo voy a mostrar, así. Sí. Lo que tiene comer acá en el Seminario Mayor es que en realidad se come comida austera, comida sana, y en definitiva, en la mayor parte de las cosas, como va a ver el postre, como va a ver cuajada, los que tienen unos cuantos años se acordarán lo que era la cuajada, la leche cuajada, bueno, lo van a ver ahora. Eso es lo que tiene la satisfacción de que uno come comida austera, sana y casera. Hablando de comida sana, austera y casera, y rica, mire. La sopa. No. Esa sopa. Mire qué sopa, ¿no? A ver, permiso, ¿eh? Y una sopa. Ah. Bueno, está bien. Oh. Gracias, Carlito. Sí, para mí, ¿eh? Prueben, mire. Momentito, ¿eh? Momentito que estoy tomando ese platazo de sopa. Uy, qué rica. Qué rica, ¿no? Sí. Y yo me pedí una ensaladilla. Y así probamos las dos cosas. Bueno, ¿qué le pareció lo de la iglesia cuando estábamos ahí, que usted vio el botafumero y demás? Tuvo un avance de eso, era impresionante de gente. Por eso, disculpas por el movimiento de cámara, pero era imposible poder estar sin que la gente que salía ya de misa nos llevara por delante y demás. Bueno, la hospedería del Seminario Mayor, espectacular. Esa sopa, sí, no le quiero decir lo que era esa sopa, exquisita. Ahora cuando lo veía para ponerla en el programa, lo llamé a Carlos y le digo, mira, ¿te acordás de esto? Se nos hacía agua la boca. Bueno, a usted también, y sí,
seguro. Bueno, le propongo, seguimos en Santiago de Compostela, que veamos un video que nos dieron allí en la iglesia de Santiago de Compostela, en la catedral, contando la historia de esta importante peregrinación a Santiago de Compostela y de la iglesia. No se lo pierda porque es muy interesante. Así que lo dejo viendo el Templo de las Estrellas. El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el primer tercio del siglo IX impulsó a muchos cristianos a peregrinar hasta Compostela para conocer y venerar sus reliquias. Hacía unos años que concluyeron las obras de la segunda iglesia en honor al apóstol Santiago. El rey Alfonso III el Grande había proporcionado los suficientes recursos para levantar un templo más amplio y sólido que la humilde ermita que guardaba la sagrada tumba del santo. Las necesidades habían cambiado. La construcción, además de custodiar y honrar las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro y Atanasio, debía de ser capaz de acoger una mayor presencia de peregrinos llegados de los reinos peninsulares y del resto de Europa. Eran los comienzos de una historia fascinante, una fabulosa epopeya llevada a cabo durante siglos por miles de personas unidas por la devoción a la figura del apóstol Santiago en un apartado rincón del Finisterre. Le llamaban Compostela, el campo de las estrellas. Hoy podemos disfrutar del resultado de tanto esfuerzo, el sueño de aquellos que dedicaron su vida a la realización de esta magnífica obra y que nunca pudieron verla terminada. Porque la imagen actual de la Catedral de Santiago es el resultado de numerosos cambios, proyectos, obras, remodelaciones, en fin, una dilatada y apasionante creación arquitectónica y artística desarrollada a través de los siglos. Su propósito no era solo construir la más perfecta de las iglesias dedicadas al culto de peregrinos. Pretendían convertir Compostela en un lugar de referencia en lo religioso y en lo artístico, como Roma o Jerusalén. Esta es la magnífica Plaza del Obradoiro. Miles de peregrinos venidos de todas partes viajan hasta aquí desde hace 1000 años. La mezcla perfecta de aventura turístico-deportiva y sentimiento religioso hacen del Camino de Santiago una experiencia incomparable. Aunque desde la Edad Media, Jerusalén, Roma y Santiago han sido los tres grandes centros de peregrinación, la ruta jacobea es la única que aún se realiza de la misma forma que entonces, a pie y con el zurrón al hombro. Alfonso VI ha reunido bajo su corona los reinos de Galicia, León y Castilla. Una vez concluida la reconquista del norte peninsular y despejados los caminos, los peregrinos procedentes de las distintas regiones de Europa se dirigían hacia Santiago de Compostela por las 4 rutas que atravesaban el territorio francés y se unían en la localidad navarra de Puente la Reina. A partir de aquí, un único camino les llevaría hasta Santiago. Pero antes de conocer el proceso que llevó a edificar la magnífica y legendaria catedral, retrocedamos aún más en el tiempo para conocer los orígenes de esta maravillosa historia.
Las excavaciones realizadas en el subsuelo de la catedral descubrieron algo más que los vestigios de los primeros templos dedicados a consagrar las reliquias del apóstol. Los restos arqueológicos desvelaron la existencia de un poblado romano entre los cuatro primeros siglos de nuestra era. Muchos de sus materiales y estructuras fueron reutilizados en la Edad Media, pero todavía podemos observar los restos de la necrópolis, algunos de sus muros y parte del mausoleo, aquel en donde se hallaron los restos del apóstol y sus discípulos, y que hoy constituye la cripta donde se halla la urna que guarda sus reliquias. Sobre el sepulcro se construyó una iglesia para venerar las reliquias del apóstol y al lado el pequeño monasterio de antealtares para albergar a la comunidad de monjes que cuidaría del llamado Locus Sancti Jacobi. Las obras concluyen en el 830 y el obispo Teodomiro consagra la primera iglesia de Santiago. Justo donde cuatro siglos atrás se emplazaba el poblado romano, surgía el núcleo primordial de la futura catedral y de la ciudad de Santiago. Bueno, desde aquí, de Santiago de Compostela, le propongo que hagamos una pausa y nos reencontremos muy, muy rapidito. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel. Organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Neptuno Plaza Hotel, 61 habitaciones, TV por cable, gimnasio, spa, internet Wi-Fi, cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Thank you.
Son los momentos de máximo esplendor del culto jacobeo. Miles y miles de peregrinos procedentes de toda Europa se dirigen a Compostela para venerar al santo. Se arreglan calzadas, surgen nuevos burgos y ciudades, se crean hospitales y albergues. El Camino de Santiago trasciende definitivamente de su función religiosa y se convierte en un torrente de intercambio y desarrollo cultural y económico entre las tierras del norte de España y el resto de Europa. La finalización de la catedral se dilataba debido a la falta de recursos y a su enorme complejidad. Comenzaba el año 1168. Habían pasado 30 años de la muerte de Gelmírez y el rey Fernando II, al ver la obra estancada, encarga al maestro Mateo la conclusión de la catedral. Una de las mayores dificultades que debían salvar los constructores era el desnivel que presentaba el terreno entre la cabecera y el extremo occidental. Para solucionar el problema y poder rematar las naves, Mateo decide construir una cripta que nivele el terreno y sirva de soporte a la estructura de un nuevo e innovador pórtico que introducirá en el templo el nuevo estilo gótico. Hoy es un día muy especial. El Papa Benedicto XVI visita Santiago y su catedral. Este año la festividad de Santiago Apóstol coincide en domingo y cuando esto sucede se celebra el Año Santo Compostelano o Año Jacobeo. A imitación de los años santos romanos surgidos en 1300, el magno acontecimiento aconsejó la reparación de algunas partes de la basílica que resultaron dañadas en los ataques del siglo anterior. La principal reforma fue la construcción del actual cimborrio gótico. Y es muy posible que debido al andamiaje instalado para realizar esta obra, surgiese la idea de colgar de él un gran incensario, dando origen al ingenioso botafumeiro. La primera referencia al botafumeiro aparece en una nota marginal del Códice Calixtino, escrita precisamente a principios del siglo XV, y lo vincula a las grandes solemnidades celebradas en el interior de la basílica.
¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Compare precios y calidad y será nuestro cliente. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o por mail pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Atendemos también grandes obras. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Corralón Fava, Avenida Eva Perón, 2550 en Ranela. Teléfonos 4258-2476. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. Estoy mirando acá lo que sigue, pero quiero volver un poquito para atrás. Interesante lo del Templo de las Estrellas, le dije, era mucho, por eso estuvo dividido en dos partes, le di un descansito entre primera parte y segunda parte, fuimos a una pausa, pero ¿sabe qué? Allí nos encontramos con muchísima gente en Santiago de Compostela, peregrinos, nos encontramos con un peregrino entre muchos, entre los muchos argentinos, y este señor, ¿qué hizo? Llegó a España con su bicicleta y allí, ya en España, peregrinó en bicicleta. Mire, cuando íbamos por las rutas, usted veía de allá de España y de Galicia, todas las rutas tienen el símbolo Camino de Santiago. Porque como ya le expliqué en el programa, en las notas, es... Los caminos de Santiago son muchos, está el camino de Francia, el camino de Inglaterra, esto, lo otro, lleno. Bueno, España, por todos lados. Bueno, sigamos porque le dije que hay mucho y no nos va a alcanzar. Ahora le propongo que nos vayamos a una provincia argentina, mire, que merece la pena visitarla. Chaco, para aquí, para La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo a su gente. La provincia del Chaco forma parte del litoral argentino, rodeada por caudalosos ríos, de clima subtropical sin estación seca, flora y fauna agrestes, el Chaco posee alternativas turísticas únicas.
El Chaco forja su identidad a partir de la mixtura de colonos europeos con criollos y aborígenes. Sus eventos, tradiciones populares y manifestaciones autóctonas son espectáculos dignos de presenciar personalmente y que hablan de nuestra gente. Centros culturales y museos completan una visita rica en expresiones propias de un territorio joven pero diverso. En la confluencia del río Paraná con el Paraguay, una de las esquinas fluviales más codiciadas para la pesca deportiva mundial, la isla del Cerrito es cita obligada para los amantes del deporte del silencio y anfitriona del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con devolución. En el corazón de la provincia, Presidencia Roque Sáenz Peña cuenta con las únicas termas hipermarinas e hipertónicas del Chaco americano, siendo consideradas por sus propiedades terapéuticas entre las mejores del continente. Baño turco, sauna, masajes, tratamientos cosmetológicos y los tradicionales baños de inmersión son servicios que encuentra quien se acerca a disfrutar las termas. Es un oasis de salud y relax, ideal para olvidarse de la rutina o recuperar un estado saludable. El campo chaqueño abre las puertas de sus establecimientos para ofrecer experiencias inolvidables. Naturaleza. Trabajo de campo. Yerras. Jineteadas. Arreos. Tradición gastronómica, calidad de productos y servicios, calidez de su gente, variedad de paisajes, sitios históricos, música, campamentismo, canotaje, relax, naturaleza virgen, comunidades aborígenes. El Chaco es el lugar ideal para la práctica de actividades en contacto con la tierra. Avistaje de aves, flora y fauna autóctonas. Caminatas por el monte chaqueño. Safaris fotográficos. Cabalgatas. Travesías 4x4 y náuticas. Meteoritos. Y lugares exóticos son algunas de las actividades que ofrecen nuestros paisajes, nuestros parques y reservas. Artesanías, leyendas y tradiciones milenarias son el legado que ofrecen orgullosos nuestros pueblos originarios. Chaco puede impresionarte, sorprenderte, emocionarte. Chaco, litoral, Argentina. Chaco te espera. Seguimos en La Valija. Le recuerdo que usted puede volver a ver este programa en internet. Aquí abajo tiene todas las direcciones donde lo puede buscar y volver a ver este programa u otros.
Al principio del programa, cuando empezamos hoy, le dije que habíamos estado en Toledo, que usted ya lo vio, ese paseo distinto que hicimos por Toledo, acompañado por estos chicos maravillosos que fueron José Luis y Diego. Pero ellos en la recorrida, ¿cómo la terminamos? En un negocio. Este negocio de damasquinado, que es la artesanía típica, típica de Toledo. Allí estuvimos con un artesano de historia en el damasquinado, ya que este arte comenzó con su abuelo, lo siguió su padre y ahora este señor Jesús Serrano continúa con la tradición. Es uno de los más reconocidos artesanos en damasquinado de Toledo. Vamos a la nota. Es el arte de incrustar hilo de oro o plata sobre un metal fuerte como es el acero. Esto vino en el siglo VIII de los sirios de Damasco. Se establecieron en Toledo, se hacían ornamentaciones en las armaduras, espadas y todo tipo de aceros. Y entonces eso ha conllevado de que con el tiempo nosotros hemos seguido la tradición y hoy día hacemos pues de todo tipo de joyería, pulseras, broches, plato de decoración y todo eso. Y ahora que Jesús, ¿no? Tu nombre. Y Jesús, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora estamos poniendo plata, porque antiguamente el trabajo más antiguo era incrustar de oro toda la superficie del motivo y luego realzarla con plata lo que es el motivo, el detalle del dibujo. Hoy día se hace muy poquito esto. Canalita que he hecho es donde vamos a incrustar ahora el alambrito de plata. ¿Cómo se mete la platita? Sí, ahí. Se va en ese canal que recién acaba de hacer. Eso es. Vas poniendo y a ver, no lleva ningún tipo de pegamento, nada. No. Solamente, ¿cómo es que queda? Solamente va por presión, porque esto, el corte que le doy es forma triangular, si lo veis. Sí. Entonces es un corte que se queda finito de arriba y ancho de abajo. En el momento que le das el golpe, como la plata es blanda, la plata hace esto. Una cola de Milano, claro. Entonces ya no sale. Ya se queda fijado. Aquí no lleva pegamento ni nada, solamente es por presión, por incrustación del acero. La familia mía, dentro de lo que es el damasquinado, ha sido una de las familias más relevantes en este trabajo. Es una de las más antiguas y las que han sacado de sus talleres los mejores artistas en Toledo. Vos me decías, Jesús, sí, que esta tradición viene, vos la tenés desde tu abuelo. Desde mi abuelo, sí. Esto está fundado en 1919. Ah. 110 años. Sí, solamente estuvo hasta cerrado en el tiempo de la Guerra Civil. Claro, la Guerra Civil se tuvo que cerrar. Y luego se volvió a abrir, y siguieron su. Primer edificio que se hace. Esa es la primera tienda que funda mi abuelo en el 1919. Estaba por acá cerca. La mismo, en este momento. Aquí, claro. Luego esto se hizo una obra posterior que fue lo que hoy día existe, que es esto. Lo tomamos de la realidad. Eso es. Sí. Aquí vemos a mi abuelo, está abriendo caja, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que me ha visto hacer, está haciendo él. Abriendo caja, el canal ese que abrís. Para meter la plata. Sí.
Este es un trabajador que estuvo muchos años en la casa de Serrano, Fidel Vallejo. ¿Y este señor? Este es mi padre. Aquí el padre. Parecido. Jesús, yo estaba viendo que la mayoría de las piezas damasquinadas tienen un fondo negro, oscuro. Estas piezas veo... Esta es una innovación que he hecho ahora, que en vez de dejar el fondo negro, le cubro de plata, de todo de plata, y incrusto el oro, el oro arriba, en la parte. Es un trabajo que lleva mucha dificultad. Porque ¿es más trabajoso que sí, el otro? Sí, bastante más. Sí, porque el otro solamente al pasar al fuego ya la esta química quedaría negro. Sin embargo, esto hay que cubrirlo de plata, todo, y luego encima de la plata abrir el dibujo que voy a hacer en el oro, incrustar el oro. Entonces es más complejo. De este programa, para mí es una alegría compartirlo con ustedes, pero ahora le propongo que compartamos otro lugar de la Argentina, otra provincia impecable, imperdible y de plata. Tacita de plata le dicen, sí, a Jujuy, a la ciudad de Jujuy le dicen Tacita de Plata, pero no vamos a estar en la ciudad. ¿Sabe dónde vamos a ir? Vamos a pasear por la quebrada, vamos a pasear por el circuito andino, vamos a pasear por las salinas grandes y algo más. Pero bueno, mire, lo dejo y lo vemos juntos. La quebrada es un impactante paisaje en el que se viaja constantemente por el tiempo. El Pucará de Hornillos, situado en una meseta a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, permite con solo descender una cuesta llegar a la posta, hoy convertida en museo histórico, que fue albergue para los viajeros en la época de la colonia y fortín para los criollos en las luchas por la independencia. Y así, atravesar la historia desde la época precolombina a la hispánica, a pocos kilómetros de Purmamarca. Típico pueblo de la región, donde la placidez de la quebrada solo se interrumpe con el paso de los visitantes que recorren sus pintorescas calles de conservada construcción regional. En las proximidades, el Cerro de los Siete Colores, con su juego de claros y oscuros, y el Paseo de los Colorados, con sus extrañas formas modeladas por el viento y la lluvia, son una muestra más de milenarios fenómenos geológicos en un paisaje que deslumbra por su encanto. La tierra es una constante en la vida de los lugareños, y como arcilla, trabajada por las manos de los artesanos, da origen a atractivas piezas de alfarería. Ordenadas pacientemente por las vendedoras de la plaza, son una tentación que, junto a la de los tejidos de los aborígenes, atraen a los viajeros, seducidos también por la música y el sabor de las comidas locales. El pueblo permite hospedarse confortablemente en ámbitos que transportan a los tiempos de la colonia
en espacios de cuidada decoración, que abren la posibilidad para el intercambio de experiencias. Las imágenes se suceden una tras otra. Es una suma de sensaciones que se perciben al recorrer este estrecho valle de particular belleza, que guarda una perfecta combinación de herencia tangible e intangible, que permite mantener viva la memoria de un pueblo que orgullosamente se siente responsable de custodiar un patrimonio de la humanidad, la Quebrada de Humahuaca. Por la cuesta del Lipán, que trepa casi hasta los 4.000 metros de altura, al oeste de Purmamarca, se ingresa al circuito andino, dominado por la calma y el silencio de la puna. En los caminos es habitual el cruce con manadas de ovejas, cabras y tropas de la fauna regional, como las gráciles vicuñas, que se alejan ante la presencia humana, a diferencia de las amigables y confianzudas llamas. Salinas Grandes, 1.500 kilómetros cuadrados cubiertos por una capa de sal, que oscila entre los 10 y 50 centímetros de espesor. Este desierto blanco, cuya sal ha sido aprovechada por los indígenas puneños y donde la luz del día parece palparse, es todo un desafío, al que algunos se atreven a ingresar con sus camionetas y otros se aventuran con sus triciclos, impulsados por el viento. El angosto de la cuesta del Malpaso lleva hacia Susques, un típico poblado puneño. La iglesia de la Virgen de Belén es una reliquia que data de 1598, levantada en piedra, adobe y paja. Decorado su interior con pinturas sencillas, muestra una calidez en la que se conserva su construcción, tal como fue realizada hace 4 siglos. Olmos siberianos, únicos en el país, dan sombra en la avenida San Martín, por la que se llega hasta el antiguo cementerio, en el que predomina el adobe, y donde se encuentra una pequeña y bella réplica de la capilla de la patrona del pueblo. En Susques, hoy tránsito obligado hacia Chile, a través del paso de Jama, los viajeros pueden hallar agradables alojamientos que permiten una cómoda estancia. ¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa, presentando tu cédula de identidad ciudadana. Pedí tu foto en el Palacio Municipal, segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Now.
Bueno, decía que, bueno, se nos terminó el programa. El sábado que viene le propongo que nos reencontremos aquí en este mismo canal, en el mismo horario, y vamos a compartir más lugares bellos y más historias interesantes. Vamos a seguir en Galicia, que da muchísimo, y no sé, por muchos lugares del mundo. Yo le agradezco que me haya acompañado y, como siempre le digo, sea feliz. Con lo mucho o lo poco que tiene, sea feliz. Les agradezco infinitamente que me acompañen cada sábado y los espero el próximo, aquí en La Valija, el programa que le propone conocer el mundo conociendo su gente. Buen fin de semana.